encontramos en el Hospital Español, donde está internado este médico genetista que estamos hablando, Miguel Marino. Es uno de los considerados los mejores del país y que está justamente a cargo del Centro de Genética de aquí de la provincia. Y lamentablemente en esta madrugada sufrió un asalto en su propia vivienda. Estamos hablando en el barrio privado de Tierras Adarauco, que está ubicado en el límite entre Luján de Cuyo y Maipú. Hasta allí llegaron dos delincuentes que rompieron la tela olímpica, ingresaron, inclusive hasta violaron la seguridad del barrio privado, ingresaron a la vivienda de este médico tan reconocido de la provincia y justamente amenazaron a la pareja, ya que él se encontraba con su esposa de tan solo 34 años, quienes estaban descansando. Los delincuentes les robaron los celulares y las alianzas de matrimonio. Se dice que se le escapó el disparo a uno de los ladrones. Hasta el momento no se tiene información acerca del paradero de estos dos sujetos. Se está investigando y quien está a cargo de esta investigación es la fiscal de homicidios, Claudia Ríos. Tratamos de saber cómo es el estado de salud de Miguel Marino y nos indicaron que si bien el parte oficial no lo van a dar a conocer por un pedido también de la familia, sí, extraoficialmente sabemos que se encuentra estable, que está lúcido, que fue operado en hora de la mañana y que la bala no le perforó ningún órgano. Ya se está alimentando por su propia cuenta, así que se encuentra en buen estado de salud, recuperándose, y quizás en las próximas horas o en los próximos días ya se ha trasladado a una sala común. En estos momentos está en terapia intensiva.